Sabes lo que nos conviene, ¿ah? Mamá, yo he tratado de explicártelo hasta en inglés, you know. Que a mí tu forma de vida me choca, mamá, me choca. Mira, yo quiero vivir sencillito, con amor, con felicidad. Lo demás me sobra, mamá. La naturaleza es preciosa, sí, yo sé, está bien, pero el arte no se queda atrás. Mira, es como si un pedacito de Dios guiara la mano de los buenos artistas, ¿ves? Eso sí me gustaría a mí entenderlo, eso sí. Bueno, es que de eso se trata. Y sí. Si quiero ser tu novia y quiero gritarle al mundo que te amo, que tú y yo nos amamos como unos locos y que nunca nadie nos va a poder separar. Olvide lo que pasó, trate de perdonar. No se llene de odio, hermana. Mire, Consuelo la necesita feliz, llena de vida. No, papá, sí. Vamos a casar así. Porque a Bernardo le dieron un precio paquete en este sitio solo por eso. Desde ya les digo que esta no fue mi idea, por supuesto, sino de Bernardo. Yo todavía no estoy muy convencida. Yelena, por favor, ayúdame, capaz. Ayúdame, que no me cueste, por favor. Seguro me repite la prueba y bueno, yo le saco un 20. Vale, es que esa señora piensa que estamos en la época de la independencia, pero me imagino que el señor Pancho hará algo. Es que se pasó. Este es el colmo de los colmos, mucho con demasiado para mí sola. Ah, no, si quiere voy y le pongo la otra mejilla, no juegue, esa señora está loca y yo no aguanto una humillación más. Ya Perucho ni me ve. Esa mujer con la que está es su nueva compañera de trabajo y seguro se ven todos los días. Yo seré pobre, pero